Como es tradicional, la Armada ha dispuesto una serie de actos y celebraciones para festejar el mes del mar y rendir homenaje a los héroes de Iquique. Las actividades se iniciaron hace algunos días y continuarán este fin de semana. Las actividades del mes del mar ya comenzaron acá en Iquique el jueves recién pasado con la inauguración del mes del mar a nivel institucional que tuvimos con la presencia del comandante en jefe, la ministra de Defensa, y las actividades desde ahí no, la verdad que no se han detenido, continúan. Hoy día estamos principalmente apoyando todo lo que son las actividades de los respectivos colegios de la región de Tarapacá, con intervención de nuestra banda de músicos, de los personajes históricos, del marino presente, en aquellos actos que los diferentes colegios o los alumnos rinden a los héroes de Iquique y Punta Gruesa. Entre otras actividades, destaca el triatlón de Cavancha y la próxima semana el tradicional desfile de los colegios. Mañana tenemos intervenciones artísticas de nuestra banda en el Mall Plaza, el día sábado y el domingo en Mall Sofri. ¿Ya? Así que ahí invitamos a toda la comunidad de, no tan solo de Iquique, sino de la región de Tarapacá, para que nos puedan acompañar en este tipo de actividades. Y ya pasando a las. Y de ahí pasando ya a la semana subsiguiente, ya tenemos la recalada de dos unidades de la Escuadra Nacional que nos van a venir a acompañar para conmemorar las glorias navales acá en Iquique, que están llegando el próximo sábado 18. El día 20 se realizará la romería al cementerio número 1, organizada por el Cuerpo de Bomberos de Iquique. Día 21 comenzamos muy temprano con los honores de cañón a las 8 de la mañana en lo que es el izamiento del pabellón nacional y a las 9:30 el tradicional desfile en homenaje a las glorias navales, a los héroes de Iquique y Punta Gruesa, que comienza a las 9:30 en la Plaza 21 de Mayo, para posteriormente continuar con la romería para las 12:10 rendir honores junto a la boya que marca el lugar de donde están los restos de la Esmeralda. Todas las actividades serán encabezadas por las autoridades locales, a diferencia del año anterior, donde estuvo presente el presidente Gabriel Boric.